Lida Denise García Muñoz Ledo, secretaria de Gobierno de Guanajuato, dio a conocer que el problema del huachicol en la entidad todavía persiste y se requiere de más apoyo de la Federación para erradicarlo, ya que es un tema que compete a los tres órdenes de gobierno. Totalmente diferentes en sus circunstancias, en el origen propio de su criminalidad. Recordar que Guanajuato, por nuestro estado, pasan un tercio de los ductos de Pemex en el país, situación que no tiene Querétaro. Más bien es el llamado a que la Federación nos ayude, porque estos delitos de robo de combustible y de delincuencia organizada, pues son delitos del orden federal. Muy amables, gracias. Como lo ha asegurado el presidente de la República, secretaria, el problema persiste en Guanajuato. Perdón, Paco, no te escuché bien. El tema del huachicol ya ha disminuido, se ha eliminado, como lo ha reiterado el presidente, o el problema persiste en Guanajuato. Yo te diría que se está haciendo un trabajo conjunto, pero sí se requiere no solamente pues que se detecte el problema, sino que se lleve ante la justicia a los responsables y que haya sanciones con relación al robo de combustible. ¿Sigue habiendo huachicol en el estado? Yo creo que es un tema que todavía estamos atendiendo, por supuesto, pero yo reitero, habría que preguntar cuántos han sido sentenciados ya a nivel federal por robo de combustible. Este comentario lo externó la secretaria después de que el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, criticó a Guanajuato esta semana por los altos números de homicidios dolosos que prevalecen en la entidad y señaló, Lidia Denise, que no se puede comparar Guanajuato con Querétaro porque en Querétaro no hay ductos de Pemex. Solicitado recursos, recordar que fue el único estado que se vio beneficiado con recursos de la Comisión Nacional de Búsqueda porque ha cumplido con todos los lineamientos y los parámetros. Dentro de los programas de apoyo que tiene la Comisión Nacional de Búsqueda hay la posibilidad de generar un proyecto para un centro de identificación forense. Entonces, el estado de Guanajuato y particularmente la Comisión de Búsqueda estará generando un proyecto ejecutivo para poderlo presentar para su valoración a la Comisión Nacional. ¿Para cuándo podría estar este proyecto y cuándo se estaría invirtiendo? No hay fecha todavía porque necesitamos que salgan las reglas de operación de la propia Comisión Nacional de Búsqueda, que todavía no han salido. Entonces, en cuanto salgan, seguramente la Comisión Estatal estará trabajando en ello. Respecto al tema de las personas desaparecidas, la secretaria dio a conocer que Guanajuato solicitó recursos a la Comisión Nacional de Búsqueda para construir un centro de identificación forense con recurso federal, ya que en la entidad todavía hay más de 1,200 guanajuatenses desaparecidos. Informó para Noti 13, Jessica de la Cruz.